Saludos, masters descanonizados. ¿Qué aprendimos hoy? Que número uno. Si tu no tirar la mesa. No tirar la mesa, número uno. Si tu computadora está teniendo congelamientos muy constantes, es buen momento de formatearla. Sigan al Master Rob, él sabe mucho de eso y al parecer a veces no sigue sus propios consejos. Se había portado bien. Me lo estaba haciendo. Hagan lo que dice el Master Rob, no lo que hace el Master Rob. De hecho, entonces, si su computadora empieza a actuar raro, formátenla probablemente, guarden todos sus archivos. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, estamos teniendo una partida fantástica en un simulador de X-Wing, de Fly Casual. Fantástica porque él iba ganando. No, hay que admitirlo, estaba chido, hubo momentos buenos. Sí, hubo momentos buenos. Para hacer un primer gameplay de este juego, estuvo genial. Hasta que mi computadora se congeló y se funó. Ahí murió todo. Master Rob hizo un giro tan fuerte, tan cerrado, que ni la computadora aguantó. Trascendí la realidad. Lo malo fue que había cambiado la salida en OBS a MP4. Y en ese preciso instante el archivo tronó. Entonces aprendí dos cosas: que debo formatear mi computadora y que debo detener la salida en MKB o en FLB y hacer la conversión después, para que Jorge pueda no sufrir tanto a la hora de editar los videos. Pues bueno, entonces este video va a ser algo extraño porque, número uno, vamos a ver la repetición del juego logrando, rogando que podamos continuarla. Aquí está Fly Casual. Era una partida de prueba en la que estamos enseñándole X-Wing a Jorge. Y le vamos a dar replay. Lo bueno es que se alcanzó a guardar gran parte de la partida. Y pues vamos a irla narrando. A estas alturas ya está realizada. Entonces ahí pusimos los obstáculos. Lo malo es que va muy rápido. Wow. Yo no la puedo ver. Ahí mi nave, mi B-Wing se separa del escuadrón. Fue a propósito, obviamente, ese movimiento. Fue al Oxxo. Sí. Ahí está. Yo estoy bien oxidado en X-Wing. Ahí me salió otro movimiento equivocado. No sé si por qué va tan rápido. Me gustaría poderla pausar. Ahí hubo un primer ataque. Richard me atacó. Me pegó bastante bien. Ahí tuve suerte, nada más. Sí, literalmente. Ahí yo también tuve. Era una muy buena tirada si hubiera tenido focus. Pero no lo tuve. Y volvimos a tirar. Ahí Richard tuvo una muy mala defensa. Entró un daño. Ahí, por ejemplo, su nave ya estaba un poquito como que ya le costaba dar los giros. Sí, Richard responde. Era todo un tirpel. Sí. Lo bueno fue que por ahí logré salir vivo. Ahí quedamos tablas. Bueno, no, ahí sí me alcanzó a entrar uno, mentira, que es todo lo mejor. Y ahí vino el... Yo solo defiendo con uno, entonces mi nave literalmente estiró al pato en ese preciso instante. Lo peor de gameplay es que ya le estábamos explicando bien bonito. Ahí Richard le salieron malos movimientos, chocó con mis naves. Ahí fue un movimiento brillante. Ahí fue bueno. Ahí la 170 puede atacar por la espalda, tiene cañonero en la parte de atrás. Entonces, no me fue tan mal, a pesar de que me salió la jugada. Ahí ya le pedí su primer daño de lata a la nave. Y ahí fue el remate. Ahí estamos. Entonces, ¡pum! Ahí derribo mi primera nave. Richard empieza a... Empieza a entrar en pánico en ese momento. Sí. Yo hice el único movimiento que podía hacer con la 170, que era tratar de darme media vuelta y seguir. ¿Tratar? Ahí te salvaste, Richard. De suerte, sí. Esa fue la jugada fantástica. ¿Dónde la computadora se congeló? Ahí murió todo. Y ahí murió todo. No sé si podamos seguirla. Es lo que me llama la atención. Creo que...
Déjenme, me paso a 2D. Y miren, miren esa brillantez de jugada. Literalmente Richard ahí iba a morir vaporizado. No sé si... Se supone que hay una nave que todavía falta de mover, que es esta. Pero creo que... Tristemente no, no podemos. No, no, es replay. Ah, ok. ¿Qué hubiéramos hecho ahí, Richard? Ahí, bueno, en ese momento yo te hubiera atacado. Con una muy buena tirada. Literalmente te hubiera atacado con 4 dados. Sí. Tú defendías con... Bueno, defiendes con 3. La defender defiende bastante duro. Y todavía tenías escudos. O pude haber atacado a lo mejor a la otra TIE. Estabas en rango 1, ¿no? Sí, esa TI ya hubiera valido. Sí, te hubiera vaporizado. Y todavía de entrada te tenía de frente. Pude haberte hecho el 2-1 para ver si lograba dejar la Defender medio... medio babosa. Okay. Y ya después ir rematando con la 170. La 170 tenía un movimiento de 3. Yo creo que para el siguiente turno sí se hubiera podido... pues encaminar. Ya, ajá. Y pues bueno, esto queda para las aventuras de los descanonizados, un mega... Otro capítulo perdido. Otro capítulo perdido. Así es. Creo que lo que va a pasar es que este lo vamos a subir después. Lo vamos a subir sin contexto. Sí. Lo malo de formatear mi computadora es que muy probablemente voy a perder el editor de video. Ahí, Jorge, si me puedes luego compartir. ¿Lo subimos en jueves? Yo diría, ¿no? Pues sí, ustedes... Ajá. Procuraremos jugar en miércoles para subirlo jueves temprano. Pues va a ser un video bien cortito. ¿Cuánto llevamos de grabación? Jugamos Minecraft. Ya, llevamos 5 minutos. Llevamos 5 minutos de grabación. Era una partida de una hora. Rayos. O nos subimos a Instagram, no sé. Me sigue dando coraje que haya pasado lo eso. Lo que podemos hacer ahorita es empezar otro juego, pero nada más la parte de elegir las cartas. Ok. Y ahí se explica como que todo. Ok, está bien. ¿Cómo funciona? Y ya tú lo... Eso lo pongo primero y ya de acá. Está bien, va, adelante. Entonces, sí. Pues bueno, esta partida nunca sabremos cómo terminó. Será una de las partidas perdidas. Básicamente, Robert cayó sobre la mesa. Es que sí. Iba. Se emocionó demasiado. Se emocionó demasiado, cayó sobre la mesa y tiró todo. Esta jugada fue hermosa porque literalmente es una de las. En 2.0 es una de las jugadas linkeadas. Que tienes que hacer un movimiento y a fuerzas hacer otro. O sea, como que si quieres hacer este, tienes que hacer otro movimiento. Yo hice focus para estar seguro de poder pegar duro. Pero me obligaba a hacer barrel roll. Y en el barrel roll me salió la jugada de puro milagro. Miren eso. O sea, en el juego no puedes chocar las bases. Las naves sí pueden chocar y todo eso. Pero en el juego las bases no. Literalmente aquí hubiera vapor. Si esta TIE hubiera estado aquí, esta TIE ni sabe quién le pegó. No. Y si la B-Wing hubiera tenido upgrades, menos. Ni se entera. El piloto. Sí. Mueck. Ay, otro episodio perdido. Otra colección. Me voy a desvelar formateando mi computadora porque sí. No. Porque era miércoles de gameplay y nos falló. Me hicieron llorar. Pues bueno, entonces pues vamos a regresarnos tantitito. Tan, se acabó. Y pues bueno, vamos a platicarles un poquito. O bueno, Jorge, adelante. Pues nada más decimos que se suscriban y... Ah, sí. De like. F en el chat, pónganos un F. En el chat, por favor. Pónganos un F en los comentarios para la partida. Y curiosamente soy pésimo en X-Wing, en 1 contra 1. Sí, era... Una de las mejores partidas que le he visto a Rob. ¡Qué dado! Se perdió. No, una tuvimos muy chida, acuérdate. Ah, no, sí, o sea, sí hemos tenido partidas buenas, pero normalmente cometo errores como mandar a mi B-Wing al Oxxo o algo por el estilo. Es común que me pase eso. Ni modo, pues bueno, entonces vamos a empezar un juego nuevo, nada más. Vamos a hacer Hot Seat. Y pues, en este caso, Alianza Rebelde. Bueno, entonces, vamos por facciones. Vamos, si quieren, a revisarlas de rapidito para que vean. Vamos a hacer como un pequeño review de Flying Casual. Aquí tenemos los que son las facciones. En la versión 2.0 de X-Wing ya tienes más facciones. Lejos de las tres de siempre, que es Alianza Rebelde, Imperio Galáctico y los que son los SCOM y villanos, lo que se verían siendo los cazarrecompensas. Recientemente separaron porque en la versión 1.0 era malos y buenos y SCOMs.
ya lo separaron. Ya lo separaron por facciones. Entonces ya tenemos, por ejemplo, aquí a la. Perdón, a la resistencia. Que lo que podemos hacer es que ciertas partidas sean temáticas. Fireball, por ejemplo, creo que es de Resistance, ¿no? Me parece, esta nave. Sí. Es de Resistance, la bombardera del episodio 8. El transporte rebelde del 7. Este no sé de qué sea. Este no ubico de dónde sea. Así que pues ahí está. La Wing. ¿Es el de Galaxy? No sé. ¿Galaxy Catch? No, es el de episodio 8. Es la nave que llevan Finn y Rose. Ah, ya. Por eso lo traen de piloto. Por eso chocaron. Sí. Aquí está el halcón milenario. Bueno, es que no es el halcón milenario. Es la nave. Y aquí, por ejemplo, te dicen Rey, Han Solo, Chewbacca y pues simplemente cualquier piloto que quiera manejar ese armatoste. Por ejemplo, la X-70, uno de los pilotos que vas a encontrar, pues obviamente es Poe. De hecho, tienes varias versiones de Poe. Nip Noob, por ejemplo. Y pues aquí hay un montón de naves y todo eso. Entonces tú nada más vas escogiendo en función ya sea de los puntos o de lo que andes buscando en tus naves. Es un juego diseñado para que compres. Entonces literalmente quieres una nave, tienes que ir a comprarla. Quieres una mejora, tienes que comprar tal nave para obtener tal mejora. ¿Qué otras cosas tenemos? Se llevaron mi dinero. Algo que vamos a probar, yo creo, no tardando. Galactic Republic contra Alianza Separatista. No hay muchas naves todavía de esta época. Pero, por ejemplo, la 170, la versión bonita, la Y-Wing completa, la Jedi Starfighter, la versión 1.0, la 2.0, la Gunship de los clones, Naboo y todo eso. Por ejemplo, en Naboo les puedo apostar que por aquí, miren, curiosamente, Padme está de piloto y Anakin está de piloto. O sea, dices, esos detallitos. Rick Ollie es el que maneja la nave de Padme en el episodio 1. Se supone que es de los mejores pilotos de Naboo. Hasta de ahí aprendió Anakin. Uh-huh. Sí, de hecho. Vemos en la cañonera. Tenemos clones de Clone Wars. Hawk, por ejemplo, que va manejando una de estas cañoneras y todo esto. Este tiene más cosas. Este logo no sé qué hace, Richard. Creo que es rotatorio. Que creo que puedes atacar en todo los 180, los 360 grados de la nave. ¿Es ese o seleccionar un cuadrante? O seleccionas un cañón cuadrante, me parece que es. Porque esos detalles, Richard y yo, para contexto, porque lo habíamos explicado en el gameplay perdido, somos buenos en 1.0, no expertos. Sí, en 1.0. Somos buenos en 1.0, pero pues solo está disponible la versión 2.0 en este juego. Este juego es bueno, bonito y barato, principalmente barato porque es gratis. Y pues bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Naves de la República, Oddball, obviamente. Y pues bueno, y ya de ahí, pues obviamente, por ejemplo, en Imperio Galáctico tenemos el montón de naves. Si te metes a la TIE Advanced, uno de los pilotos va a ser Vader. Esa nave me gusta. Creo que en la B1, que es como que el prototipo de la de Vader, ahí está el Gran Inquisidor, la séptima hermana, el quinto hermano, los que salen en Rebels. De hecho, el arte de esas cartas está muy bonito. ¿Quién más anda por aquí? En pilotos, TIE Reaper, por ejemplo. ¿Son nombres conocidos en algún universo expandido o nombres genéricos, nada más para diferenciar las cartas? Por ejemplo, de Scum y Villainy casi no hay muchos porque sí los han estado cambiando. Por ejemplo, ¿cuál estoy buscando? Estoy buscando la Fryfight, que es la YB666, que es la nave de Bosk, por ejemplo. Aquí está Bosk. ¿Qué otra por ahí? ¿Cuál es la de IG-88, Richard? Se me olvida. La de hasta arriba, ¿no? La agresor, esta la. Agresor, sí, esa es muy buena. Sí, esta es muy horrible. Okay. Arturo en 1.0 le sacaba demasiado brillo a estas naves. Demasiado brillo. Y esto que nada más tiene una, porque si tienes dos, se benefician mutuamente y es. Oh, sí, en los campeonatos mundiales de 1.0, están en internet, búsquelos. Literalmente veías dos en escuadrón, porque son caras, más con todas las mejores que les puedes poner. Y de hecho, aquí vemos, por ejemplo, cosas del universo expandido. Aquí está IG-88A, C y 88B, que son los tres IGs. Una vez me prestó la IG y con esa gané. Sí, esta nave está muy OP. Era la primera vez que la usaba. No sé si ya le metes un cañón Mangler a esta cosa y
revientas cabezas. Sí. Tiros, ¿no? De hecho, si mal no me acuerdo, 88B es el que destruyen en la ciudad de las nubes. En Bespin, ¿no? Uh-huh, creo que es en Bespin. El A creo que es el principal. El C es el que te encuentras en Sombras del Imperio. Y por ejemplo, aquí está hasta hay un D. Sí, de hecho. La Fire Spray, que es la de Boba Fett. Aquí está, literalmente. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? ¿Alguna nave con mí? Por ejemplo, una de las. De las naves tipo dardo de los Mandalorianos, ahorita que está tan de moda. Fenrau, que es el que sale en Rebels, ¿no? Calvo, sí. Y de ahí, ¿quién más? Por ejemplo, alguien interesante. No sé si ya venga las nuevas Z95. Hace poquito hubo unas y ya, por ejemplo, se agrega este de Kanan en una de estas naves. Por ejemplo, miren, aquí está la nave de Han Solo. De Han Solo, de Solo la película. Y literalmente uno de los pilotos es Lando y L337. Que pues, ya sabemos que es el robot. LV3. Que vive dentro de la nave. Y pues bueno, de la Alianza Rebelde pues también tenemos unas cuantas. Por ejemplo, la X-Wing básica, pues sabemos que va a tener a Luke, a Wedge. Hace ratito estábamos jugando con Jeb, con Porkins. Porkins. Biggs. Biggs por ahí anda también, si mal no recuerdo, por aquí lo vi. Acá está Biggs. Y pues como una parte para volverse un poquito inmersivo al juego. Entonces, para ya no hacernos tan tarde. Vamos a empezar a jugar algo rápido. Entonces, por ejemplo, voy a una B-Wing. No sé, Temp Noob. Voy a escoger al hermano de Niep Noob. Y pues voy a escoger. Esta es mi nave favorita de la época Disney. ¿Cómo se llama? U-Wing. La U-Wing. Pues obviamente porque le tengo mucha fe a Andor. Pues voy a escoger Andor. Ah, la U-Wing está muy buena. Estamos jugando como a 150 puntos más o menos. Me alcanza como para otra nave. Yo creo que voy a meter por ahí una X-Wing. Nada más por meter puntos. A ver. Voy a meter a Wedge. Y ahí andaría sobre los 150 y tantos puntos. De ahí iría Richard. Si quieres, Richard, manejarlo tú. Que me decía. F en el chat, por favor, chicos. Déjenos un F en el chat por ese gameplay perdido. Sí. Lo vieron, lo van a ver después de esta sección. Todo hiper mega rápido. Uh-huh. Ah, no. ¿Sabes cuál falta? ¿Cuál? La Upsilon. Upsilon es la. La de Kylo Ren. Esa está. Uh-huh. No, no es que falte, es que anda acá. Ya está claro. En la primera orden. No sé si el juego deje meter mezclado. Upsilon. Esta me la regalaron ustedes en Navidad, la Upsilon. Sí. A ver, dale si quieres, ¿qué podría ser? ¡Ay, ya son más pilotos aquí! Sí, ya le dieron más cariñito a la nave, después de que te obligaron a comprar todo de nuevo. Y sí. Un T Special Forces. Mira esta Phasma. ¿Phasma como piloto? Todavía te quedan puntos, todavía te queda como para una nave más. Ah, el Silencer, sin duda. Vamos a elegir esta. Ya andaría. Uy, no, está bien. Dos puntitos. No estamos jugando con mejoras, entonces. ¿Debe estar? Ahí empezaríamos a jugar. Y pues muy brevemente vamos a explicarles las reglas del juego. Por lo menos juguemos el primer movimiento. Entonces, voy a poner que tengo la iniciativa yo y ahí nos vamos girando. Entonces, ¿qué ocurre en la primera instancia del juego? Que tenemos que explicar esto de Ponemos nuevo. Obstáculos. Ponemos obstáculos. Los obstáculos tú los puedes colocar en cualquier parte del mapa. La única limitante es que tienen que estar a una regla de... ¿Es uno? ¿Rango uno o rango dos? Dos máximo, de ¿no? Orillas. De las orillas. Porque si las pones por las orillas, literalmente el juego se vuelve muy aburrido. Entonces vamos a ocupar una función de flying solo que te permite ponerlos aleatoriamente. ¡Pum! Y ahí tenemos. Los meteoritos como que hacen que el juego no sea tan sencillo. En las reglas es obligatorio, pero a veces para empezar a jugarlo puedes no ponerlos. Creo que hay una configuración por ahí que te deja no ponerlos. Y pues bueno, viene el colocar las naves, el placing, por primera vez, Richard. Las naves tienen un número, no sé si vean en los costados, tienen un número que está en color naranjita. Es la iniciativa.
Las naves siempre van a colocarse y moverse del número más chico al número más grande. En este caso, por ejemplo, la nave de Richard, la Upsilon, pues literalmente es nivel 2 y pues puede ponerse en primera instancia. Ya, de ahí va Cassian. Uh-huh. Seguimos el movimiento. De hecho, no sé si alcancen a ver, está brillando mi nombre. Voy a moverme con... Te mueves con el WASD, ya saben, como cualquier juego de computadora. Voy a poner... Haberme dicho eso antes. Perdón. Y pues bueno. Te lo voy a decir en la segunda partida. Pensé que te habías dado cuenta, el disculpa. Era que perdieras. Perdón, sí, pensé que cuenta. Te habías dado cuenta. Ok, en este caso, naves que tienen alas abatibles o movibles. Movibles, si está bien dicho. Sí, creo que sí está bien dicho. Pues puedes escoger la posición. Por ejemplo, las X-Wings no hay tanta diferencia. Solo creo que son los rangos. Puedes llegar un poquito más lejos. No, sí, bueno, en 1.0 atacas con menos, pero puedes hacer movimientos como barrel roll. Uh-huh. Mientras que cuando tienes las alas abiertas, no, pero pues atacas con más. O sea, sí, o sea, mi punto es ese, de que sí hay una diferencia. Y sí, por ejemplo, aquí con las alas cerradas puede girar 180. Uh-huh. Por ejemplo, aquí si tengo las alas abiertas, puedo girarlas, o sea, antes de volverme a activar, puedo volverme a cerrar. Y con las alas cerradas dice, mientras defiendes, defiendes con un dado menos. Pero puedes ejecutar una maniobra de 0 grados y hacer una maniobra de 90 a 180 grados. Que en X-Wing eso es muy complicado. No puedes girar sobre tu propio eje. Y da mucho estrés. Da mucho estrés. Entonces aquí, por ejemplo, como es el primer turno y quiero volar, pues vamos con las alas abiertas. De hecho, ahí si se dan cuenta, la animación está las alitas abiertas. Te tocan tus TIEs, Richard. Cierto. Espérame, te acomodo. Estás. Estamos ocupando Parsec, que es una aplicación gratuita para poder que jueguen dentro de la computadora de otra persona. Aunque antes Alpha podía, pero ahorita quién sabe qué te dio esta malita, necesita una formateadita para sentirse mejor. Tenemos el mismo problema con la Upsilon, que va a aplastar a sus propias naves con las alas. Esa cosa no es práctica, tienen que admitirlo. Esa cosa creo que es como que de vuela, haz que te derriben y que los escombros maten un montón de gente. Creo que es la mejor estrategia que tienes con esa nave, por las alas tan grandes. Sí. Y pues bueno, tú puedes escoger tú puedes colocar las naves siempre y cuando estén en ese primer rango, como tú quieras. Ahí. Rango 1-2. Rango 1-2. Y principalmente tú puedes escoger la estrategia. Puedes hacer que todas vayan volando todas juntitas y que sean literalmente tiro al plato. O puedes hacer, aplicar la de Richard, que puso más o menos dos en coherencia con una por allá dando el rol. O aplicar la del Master Rob y mandar una Loxo sin querer en su primer turno. Mira esas turbinitas azules. Están bien bonitas. Este juego, a pesar de que es gratuito, pero puedes apoyar al creador. Vamos a poner el link por ahí en la sección de comentarios. Sí. Y se actualiza constantemente, esa es la ventaja. Sí tiene sus bugs, pero pues es gratis. Como que Rob se caiga sobre la mesa de juego. Ya sé, no me lo digas, se fue Alpha. Esa fue mi computadora la que nos troleó. Hermoso gameplay. También se llama 99. Sí. Pues bueno, aquí entonces me toca a mí, me toca colocar esta. Me voy a girar. Yo giro dando, por cierto, Richard, giras dando clic izquierdo y con eso ya giras toda la pantalla. Ya viste que se puede, gracias. Gracias por decirme en la segunda partida. Perdón. Y para no perder la costumbre, la B-Wing por su cuenta y la X-Wing dando el rol. Aquí sí me voy a quedar con las alas cerradas. Y pues volvamos a tratar de jugar el primer turno. Ya promesa que después traeremos más gameplays de este juego. Ya con Jorge también jugando. Así sí. Entonces, en este caso vamos por iniciativas. Les toca al número 2 y prácticamente al número 4. Que entonces en este caso es Richard. ¿Por qué le toca su número 4 y no el mío? Porque yo tengo la iniciativa. La iniciativa se supone que lanzas un dado. Bueno, nosotros lanzamos un dado. Para ver quién tiene la iniciativa. A veces nada más. Por los puntos. Uh-huh. Y también a veces por los puntos. De 2 puntos yo tengo la iniciativa. Uh-huh. O viceversa. Sí. Al final, o sea, tú puedes leer el manual. Pero hay ciertas reglas que vale la pena como que digas. Ah, perfecto, ¿sabes qué? Vamos a equilibrarla. A ver. No hay muchas opciones. Es primer turno. El primer turno, la verdad, es muy de ver qué ocurre. De evitar ir al Oxxo.
Ahora pregunta para que expliquen. Okay. Porque hay blancos, azules y rojos. Ah, ok, sí, cierto, ah, okay. Los movimientos, se nos estaba olvidando. Los movimientos rojos generan estrés. Por lo tanto, cuando tienes estrés, no puedes hacer las acciones que te dan cada piloto. Por movimiento, ¿qué ocurre? El primer movimiento tú decides tú cómo te mueves. En la vida real tienes como unos disquitos que le vas dando vueltas para escoger los movimientos. Se supone que en este instante yo me debería tapar los ojos para no ver lo que está haciendo Richard. Pero bueno. Pero bueno. Ahorita estamos mostrándolo de rapidito. Y yo ya ahí son los disquitos. Ahí están los disquitos, de hecho. Entonces, ¿qué ocurre? En este juego lo que va a pasar es que hay movimientos normales para los pilotos, así como que ni bien les va ni bien les viene, que son los en blanco. Los movimientos azules son, se pone la especialidad de los pilotos, es lo que el piloto mejor hace. Entonces, eso se supone que son los movimientos que debes de buscar hacer, son los movimientos que te evitan generar estrés. Y el estrés son movimientos muy peligrosos o muy estresantes para el piloto. Como imagen bonita, imaginen que el piloto da un giro y se le bota un ojo de su cuenca. Chulada de imagen para tener durante el día. Algo así como Rocket cuando andaban brincando entre el montón de saltos. Imagínense algo así. Creo que es la mejor imagen para esto. Y pues bueno, aquí en mi caso me toca mover ya prácticamente todos porque pues por turno voy yo, que sería la número 3. Que lo que voy a hacer es esperar no matarme. Entonces, literalmente full throttle. Y en este preciso instante yo ya escogí mis movimientos. Richard creo que respetó no verlos. Gracias, Richard. De hecho, yo distraído. Y él sí vio los míos. Y pues bueno, en este preciso instante los movimientos se revelarían y vamos en el mismo orden que nos plantamos. Iría Richard, por ejemplo, aquí. Lo voy a seleccionar yo para avanzar. Aquí vienen las opciones. Entonces aquí tienes Focus, que te permite en las tiradas de dados donde salgan ojitos cambiarlo por daños o por bloqueos para defender. El Jam. Target Lock. El Jam es nuevo. El Jam creo que no estaba en la versión 1.0. El Target Lock te permite literalmente rerolear tu tirada de ser necesario. Coordinate creo que es para hacer como que apoyar a una nave. Miren, esa es una ventaja muy enorme que tiene el juego. Te dice qué es. A ver, ¿qué es el Jam? El Jam. A ver, ponte bien en el nombre. Creo que a veces sale. O a lo mejor Jam sea tan básica que te regaña el juego de... Sí, que supongo que Jam es tan básica que te la debes de saber. Creo... ¿No es el que interviene señales? Sí, debe ser eso, pero no me acuerdo cómo funciona en 2.0. Pero es que aquí creo que tienen que estar en rango. Uh-huh, creo, o sea, que si tú estás en mi rango no puedes... hacer acciones. Uh-huh. Sí, como que te evita que el piloto pueda hacer lo que debe. Pero vamos con Focus. El Focus es la acción como que más básica que puedes hacer en el juego. O sea, porque te sirve para tanto para atacar como para defender. El Target Lock es específicamente para atacar. Tienes que estar muy seguro cómo lograr ponerte en rango 1 atrás de las naves de Richard en un solo movimiento de barrel roll. Y después quedarte sobre el juego. Y después que la computadora se congele. Entonces, en este caso, el primer movimiento me permite, si quiero, cambiar mis alas a posición de aterrizaje. Yo no, por cualquier cosa. Y pues voy a hacer un focus, porque no puedo hacer más que cosas. De ahí va tu tie. Dale, Richard. Ahí están las opciones ligadas. Tu tie literalmente tiene casi 2x1. Está muy loco eso. Creo, y solo creo que lo diste al revés. ¡Ah! Center. Ahí está. Y backwards. Me lleva. Me equivoqué por la perspectiva. Sí, ya sé. A mí también me pasó hace rato lo mismo con la B-Wing que mandé al Oxxo. Ese movimiento está bien bonito. Y pues ahí tendrías la ventaja de que podrías rotar tu arco. Porque esta TIE específicamente tiene artillero en la parte de adelante y atrás. Pero tienes que voltearte literalmente. Y de ahí va la de Kylo. Al revés. ¿Ahí? Si quieres ir a la... es derecha desde la perspectiva del piloto. Sigue siendo derecha desde la perspectiva del piloto. Si quieres jalarte para la izquierda, vas a la derecha. 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 Ajá. Ahí está. Ah, sí. Dale tú. Gracias. After you perform an action, you might perform a red barrel roll si quisieras. Hay algunas cartas que, si estás estresado, te permiten hacer cosas. O sea, como que el ojo saltando te ayuda.
no sé por qué, pero te ayuda. Uh-huh. Y de ahí es trabajar bajo estrés. Va mi... Y pues yo... voy a tener... No puedo hacer... No puedo, no es un bug nadie, que estoy viendo, le voy a dar skip. Ya, no me dejo. Y pues va mi X-Wing. En este caso no, voy a seguir volando. Y vamos a dar un busito. Y pues bueno, y ya a partir de aquí vendría la etapa de ataques, que veríamos si podemos atacarnos. Creo que para fines prácticos no podemos. Esto en la vida real se mide con estas reglitas. Son de cartoncito bien bonito. Y pues... Que bueno, Ropa nos ha impreso las... Ya sé. Ya lo haré, promesa. Entonces, tenemos un marcador que brilla en la oscuridad. Escuchao. Bien bonito que quedó eso. Sí. Aquí, ¿qué es el detalle que va a pasar? Que para atacar, literalmente, verificamos con estas reglas. Tienes que tocar base con base para poder atacar. Hasta donde yo sé, ni mi B-Wing ni mi U-Wing tienen rango. La única que a lo mejor tendría suerte es esta. ¡Oh, en efecto, sí tuve suerte! Un primer ataque. Por lo menos entró uno. Ok, hubo un primer daño. Esta etapa de ataques, en el ataque vamos del número más grande al número más pequeño. Por eso Richard se movió primero, pero yo ataco primero. Es la forma en que el juego se balancea. ¿No te puedo atacar? Le toca a alguna de las otras naves. Vamos en orden, acuérdate. Ah, sí, sí. Tienes que irle dando skip a cada una de ellas para que te deje. Skip, si quieres dale skip. Star Kill cannot select. No, espera, creo que está seleccionando. Espera, creo que voy yo. No, espera, voy yo. Sí, es esta la que toca, pero. No puedo tocar a esta, no puedo tocar a esta, no puedo tocar a esta, le voy a skip. Voy con la U-Wing. Espera, me va la U-Wing. Nope, nada. Nope. Y ahora sí vas tú. Es hora de B y Gansa. Es casi una regla que si yo te vi, tú me ves. O sea, si tú me. ¡Uy! ¡Ah! Ok, fueron. ¡Ah, Richard! ¡Déjame! Van a entrar. Uy, va a entrar un crítico. Ok, en este preciso instante, ¿qué ocurrió? Richard me atacó en el máximo rango posible. En el máximo rango posible, ganas un dado de defensa. Se supone por la distancia y por la precisión y todo eso. Es menos probable que te peguen. No en este caso. Richard, esta nave que ven aquí, la nave de esta Upsilon, es muy ruda. Yo la tengo en físico. Es de las naves más rudas. Es de las que más me gusta, de hecho. Es de las que sirven muchísimo para recibir caña y literalmente dar. O sea, dar y recibir. Y se puede modificar todavía más. Sí, con las mejoras queda todavía más OP esta cosa. Y pues bueno, en este primer ataque, el orden va. El atacante lanza sus dados, verifica que puedes cambiar por mejoras. El defensivo lanza sus dados, verifica que puede cambiar de sus mejoras y cruzan datos. En este caso, en el primer dato, Richard obtuvo una tirada, por ahí obtuvo un focus, que es un ojito. Y ya, simple y sencillamente Richard cambió, logrando meterme 3 daños, que para dirán 3 daños, que es en naves de este estilo que tienen 4 de vida, que te den 3 daños en un solo turno, es horrible. Y pues yo tuve una pobre defensa. Tristemente no pensé que nos fuéramos. Yo pensé que no íbamos a darnos. Literalmente dije, vamos a avanzar. Dije, no va a llegar. Me sorprendí yo cuando llegó. Y pues tristemente entraron 2 daños. Y uno de esos daños es un crítico. Este crítico. Lo que va a pasar es que en la vida real hay una pila de cartas. Tú vas jalando cartitas. Y es volteada. Uh-huh. Exactamente. Ahora sí va volteada. Explica más un daño. Entonces tú vas jalando cartitas y entran daños normales, pero si entran daños críticos tienes que voltearla. Se supone que el disparo dio en una zona importante de mi nave y hay una consecuencia. Le voy a dar ¿la ok. ¿La cual es? Creo que... No. ¡Ah, no! Ya sé qué pasó, Richard, hace rato. Hace rato no tenías escudos, por eso volteó. A la nave a la que le di no tenía escudos. Por eso entró volteada. En el gameplay del que estamos, en el gameplay perdido, hubo una que se volteó la carta. Ese gameplay era hermoso, literalmente salían todas las condiciones que necesitábamos. Y pues bueno, en este preciso instante, Richard, acabamos esta ronda y ya promesa que otro día vamos a traer otro gameplay ya completo. Déjenos en los comentarios qué facciones quisieran ver. Puedes girar. Ok, te giro, espérame. Entonces,
Ahí estás. Quieto, quieto, gracias. Ahí está. Y nada más para que vean la, espérame, para que vean la situación del mapa, lo podemos cambiar a 2D y literalmente en este preciso instante estamos así. Se volvió a girar. Y se volvió a girar, ya sé, ya te dejo. Listo, Richard. Yo me volteo por respeto, no veo los movimientos del jugador. En la vida real, pues tú los movimientos los mantienes en corto. Pues como estamos en la distancia, la sana distancia, pues yo no puedo ver los movimientos de Richard. Ah, ya. ¿Ya vas tú? No sé. Espera. Ah, no vi nada. Juro que no vi nada. De hecho, si tapo mi ojo, no veo tus movimientos. Ah, no, ya. Ahora ya. Sí. Ya voy yo en mis movimientos. Me voy a girar para evitar no confundirme de qué lado giro. Sí, gracias por no girarme antes de que yo perdón, mueva. Perdón, ya me disculpé. Vamos a hacer esto rápido antes de que mi computadora se vuelva. El más divertido es Jorge. Jorge está divirtiendo de lo lindo. Ok, aquí en este caso, pues bueno, es lo de menos y Richard los ve. Bueno, ese es el respeto. Entonces, ¿qué será bueno? Ponte el screen. Aquí está. Se te pasan los ojos. Ahí está, listo, Richard. ¿Ya? Por ahí te muevo. Oh, Richard decidió quedarse quieto. Esa es una jugada muy riesgosa, pero interesante, porque puede ser que yo mismo, por avanzar, acorte la distancia, o le salga tiro por la culata y quede a tiro al plato, literalmente. Va mi U-Wing. ¿Quieres cambiar la posición de aterrizaje? Obviamente que no. Y obviamente no está mal. Voy con todo. ¿Qué es Target Lock? El Target Lock es mi computadora de tiro. Me permite rerolear todos los dados que no me convengan si así lo necesito. Como quieres. Sí. Como ahorita vamos a atacar, me conviene. Puedes arriesgar a retirar todo. Uh-huh. De hecho, lo hemos hecho en varias ocasiones. De ahí vas tú, Richard, con tus ties. Dale. Ok. Uy. Ouch. Ok, los asteroides pues hacen daño. Y cada vez que pasas cerca de un asteroide o por un asteroide, tienes que hacer maniobras y puedes sufrir daños. ¡Ay! Ese giro estuvo muy chido. Demasiado. Estuvo muy chido. Dale, Richard. Espera, ya me perdí de ubicación porque alguien no me giró. No me dijiste. Ese no está, no hay mucho pierde. Si vas a la derecha, literalmente vas para el fondo del mapa. Si vas a la izquierda, vas hacia mi lado del mapa. Ajá. ¿Left? Left es izquierda. Right. Okay. Derecha, pero bueno, derecha hacia el frente, izquierda hacia atrás. Bueno, ya. Puedes, si quieres. No, ya. Y ahí muere. Y okay. Aguanta, no me muevas, es muy feo. Y ¡uy! Ok. Te va a colocar. Ataco. Ah, la máquina, literalmente estás atacando al mismo tiempo. No tengo focus, pero podría ser un barrel roll. Y ahí no lo veo. Creo que ahí sí te libré, ¿verdad? Ah, sí. Okay. Venga, y falta mi última. Que le digo, ¿quieres? Aquí sí me conviene ya abrir mis alas. Porque aquí ya van a empezar los disparos. Y voy por todas las canicas. Literalmente. Aquí, ok, yo hago el último movimiento, ocupo un target lock para ver cómo me va. Por favor, chicos, háblenme, no me asusten que la computadora se congele. No, ahí va. Aguanta, Upsilon, aguanta.
Sí, definitivamente ahorita, sí. Espérate, Richard, el target lock no me sirve. Y, ok. Ok, fue una muy buena tirada. Tres daños, está bien. Richard, ¿con qué defiendes? Con dos, creo. No defiendes. No. Entra directo, sí es cierto que esa nave tiene esa desventaja. Pega muy duro, pero no defiende. Sí puede defender, pero no lo necesitas selecciona. Necesitas una mejora. ¿Vas tú, Richard? ¿Cuál va? Creo que seleccionaste la TIE básica. Bueno, no, la TIE, la... La de Phasma. La de Phasma. Entró uno. Según yo, ¿no pasa por asteroide? No, porque esquina a esquina se ven. Ah, sí. Ok, perfecto. Más que lo que ocurre cuando el disparo pasa por asteroide. ¡Auch! Claro, obviamente. Cuando pasa el disparo por asteroide se pone gana un bonus. Pero aquí es más el punto donde no pasa por el asteroide que por el asteroide. Ya perdí mi primer punto de lata. Ya. ¿Vas tú, Richard? ¿Puedes atacar a alguien? No, me ves. Y por rango ya no alcanzas las otras. No, dale skip entonces. Pero pudo ser mejor. Voy yo, ¿verdad? Sí. La me va a pegar duro. Ay, ¿qué me convendrá atacar? Esta es la de Phasma, tiene dos escudos. Pero me convendría empezar a bajarle un poco los humos al cal. Sí. Al niño mimado de la primera orden. Uf, Tendenum, ¿qué hace Tendenum? Cuando defiendes o realizas un ataque, puedes. Ah, ok, excelente. Pues sí, me conviene más ese. Sí. Y me quito el estrés en automático. Ahí están las ventajas de poder ocupar el estrés. Literalmente con el estrés, con el ojo salido, me sirvió mucho mejor. Y le doy ok. Ah, Richard, andas tan suertudo hoy con las tiradas defensivas. No suele ser así, pero... No suele ser así. Voy, pero me falta Andor. No veo a esta, ¿o sí? No la veo. No la veo. Y pues voy contra ti. Definitivamente quemo mi target lock. Ah, ni modo. Van dos, a ver, Richard. Ok, ya obtuviste defensa. Ya. De todas maneras no sirvió mucho. Sí. Ya puedo contraatacar. Y pues bueno, no sé, Richard, ¿quieres terminar la siguiente ronda o no terminamos esta misión por esta ocasión? Bueno, vas a atacar, sí, perdón. ¡Ya déjame! Ya me pegaste muy feo, ya déjame. No, pues sí, está chido. Tómala. Ok, Richard, tú dices, ¿terminamos esta última ronda o ya terminaríamos por esta ocasión este gameplay? Ya, otra ronda. Siempre seguimos así, es una mentira. Por favor, no te vayas a congelar, por favor. Te voy a formatear ahorita toda la noche. Voy yo, ¿eh? Eres un bollo, sí. Sí. ¿Qué, ¿va en movimiento? Sí, va en movimiento, no, sí, es cierto. Sí, puedes voltear. Ah, espérame. No toques nada, déjame te volteo. Desde ahí creo que te ayuda bastante, ¿verdad? ¿Ahí? Sí, ahí, ya. Perfecto. Gracias. Hablen, por favor, no se queden callados porque me asusto. Ay, caray. ¿Qué voy a hacer? Jorge está viendo lo que voy a hacer. Que no tengo idea. No nos vuelva a pasar lo de hace rato. Listo. ¿Ya puedo? Ya. Okay, ahí estoy. Por respeto, no veo los movimientos. Se supone que esto, pues, en la vida real no pasa. Pero estamos en la distancia. Y, okay. A menos que Dan no tenga bien su perk puesto y no los movimientos.
Me gusta la música de fondo. Sí, está buena como para qué puede pasar. Vamos con todo el soundtrack de Star Wars. Y nuestra favorita es la de el tema del Halcón Milenario. Anda. Esta queda muy bien para jugar. Inspira. Me la voy a jugar. Listo. Me la va a jugar. Me la voy a jugar. ¿Jugó? Si sale bien, será la mejor jugada del mundo. Si no, moriré de la forma más épica del mundo también. El macho. Te ayudo, Richard. Eso no me lo esperaba. Ah, vamos, Richard, déjame. El jump, por lo que creemos, me va a evitar hacer acciones. Sí, entonces. Déjame. Nomás estás para estorbar eso. Ok, no. Bueno, ahí chocamos, sí. Excelente. Chin, de todas maneras, debes hacer acción. Vas, Richard. Ah, la máquina, eso va a doler. Eso va a salir muy mal. Sí. Y si quieres podrías rotar el arco, pero creo que puedes. No, creo que puedes esquipearlo. Si quieres, creo que puedes esquipearlo. Estoy viendo que. Roto el arco. No tengo con idea. Vamos a averiguarlo. ¡Ah! Sí, sí, disparas con dos. Está muy chido. Ese es de 2.0. Nos sorprendemos también nosotros. Sí, no sabemos. No sabemos. Vas, Richard, te ¿sí queda. Special Forces para la 1. Sí, sí, sí está, pero creo que no, esa habilidad creo que no la tiene. No, pero es casi Santo Grial de X-Wing. Sí. Casi. Casi. De 1.0. Vas, Richard. Casi me sale, Jorge. Casi me sale. Ok. Ya, está ahí porque no puedo calcular el barrel roll. Maldita sea. Oh. Ok, te dije casi. De hecho, que Richard hiciera el segundo movimiento corrigió eso. Exacto. Y pues ya sabes que mi compa va a ir a dar la vuelta al Oxxo. Su estrategia es de ataque. Creo que aquí me conviene, pensando a futuro. Esa animación está muy chida. Está muy chida esa animación. Pues no puedo hacer nada yo con mi nave. Tristemente te me fugaste. Vas tú, Richard. Esto va a doler. ¿Estás ahí en rango 1 o rango 2? Creo que rango 2. Rango 2. Ah, eso. Si pasas el mouse por encima del piloto, puedes ver las habilidades de la carta. ¿A poco? Si mal no me acuerdo. Ponte creo que en el nombre. Ahí está. Entonces en este caso puedes Heavy Weapon Turret. You can rotate. Creo que atacas con la pesada. Mientras defiendes, después de neutralizar, resulta Heavy Weapon Turret, you can rotate. You must treat the retarded of your equipment as an upgrade. Bueno, aquí creo que como no tenemos mejoras, no sirve de gran cosa. No. Ah, espera, espera, espera. Dos, igual tiro con dos, no importa. Tú dices, Jorge, ¿con arma primaria o torreta? ¿Torreta? Va. Ay, Dios. Déjame adivinar. Target lock. Target lock. Yo digo, ¿por qué me sorprendo? ¿Qué es la máquina? ¿Qué traes hoy, Richard? No debiste caerte sobre la mesa del juego. Ah, bueno, ya por lo menos frené uno ya. Está bien, está bien. Vas tú con el silencer, pero creo que no ves a nadie. No. No tienes arco trasero, ¿no? No, esta no tiene arco trasero. Ah, no tiene arco trasero.
Entonces skip. Tendré que esquivar. Dale skip. No, espera, cancelar. Entonces cancelar. Creo que ya iba yo. Sí, ya voy yo. ¿Quieres cancelar? No, 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 no quiero atacarte. ¡Oh! Ok. Y muchos dados. Pues eran, ataco con 3 y aparte obtuve el bonus de distancia. Cuando atacas en rango 1, obtienes un bonus de distancia. Pero fue una pésima tirada. 2 de 4, la verdad. Pero no tengo nada porque iba estresado. Oh, entra el crítico. Pero tienes todavía escudos. ¿Puedo atacar? En teoría no podrías. Pero a ver, inténtala. No, porque estoy enganchado y no creo. No veo a nadie. No, no puedo atacar. Skip. Yo no puedo atacar. Una vez que chocan entre sí, no se pueden atacar entre sí. Sería demasiado OP dispararse a piloto contra piloto. Richard, tú decides. Ah, puedes girar el tablero. Richard decidió seguir otra ronda más. Excelente. Ya me piqué. Ya, ya te piqué. Mañana vas a estar cabeceando en el trabajo. Venga, café y ya. No me hacen nada el café. Démosle velocidad porque espero que mi compu no se vuelva a congelar. Hoy la voy a formatear. Ok. Vamos a... No entiendo esa falla, espero que sea un driver, porque si ya me empieza a preocupar eso. Uy. Espera, espera. ¿Cuál mueve primero? Ah, ok. Esa mueve primero. Ahí está. Jorge, ¿qué te ha parecido de momento? Ya habías dicho eso antes, pero ¿qué te ha parecido hasta el momento? Ok, está muy chido. Ahorita ya como que le agarré más interés. Pero sí sigo creyendo que es mejor armada. Ah, ok, perfecto. Que de todas maneras, si quieres practicar, puedes bajar este y jugar contra la máquina. Ah, ándale. Ya, Rob. Para todos los que se preguntan, este juego, la verdad, no requiere tan... No, no, ay, qué mala onda. Digamos que me quedé a medio giro. A ver, vamos si sale esto. A ver, ya, ahora sí, por fin. Tú te mueves primero, ¿verdad? Ah, ok. Sí. A ver qué sale. ¿Ya? Ya. Ah, ok, excelente. Tengo habilidad de casi en Andor, por lo que me puedo quitar un estrés a una de mis naves. Pues, ¿por qué no? ¿Sin rango? Al parecer. Déjame checar qué es donde está casi en. Ahí está. Al principio de tu activación, en rango 1-3, puedes remover un toque de estrés. Ah, ok. De haberlo sabido. ok, Richard, te muevo. A ver. Las naves, cuando pasan una encima de la otra, siempre y cuando no termine su movimiento chocando, cuenta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacía Coordiné? Creo que te permite atacar dos, como coordinar fuego con otra nave para hacer más daño, pero... No brinca y para no... Ah, es... no, no, reinforce. Para no arriesgarnos a que Alpha de nuevo se congele. Bueno, ya, vámonos, se lo asegura. Creo que salió peor de lo que esperaba. A menos que quieras atacar a tu propia nave. Creo que se puede en una habilidad. Es... Oh, ok, Richard, chocaste conmigo. A lo profundo. ¡Ah! Buenísimo, ¿eh? Ese sí no me lo esperaba.
Maldita sea. ¿Sí nos vamos a disparar? Bueno, depende. Rayos. A la máquina, wech. Ok, voy yo. Creo que ahora sí ya puedo por fin atacar. Vamos, sobrevive, Fasma. No seas. Vi, había salido un crítico. Sí, lo vi. Oh, sí, venga. Ya, ya era justo y necesario que te hiciera algo de daño. Another friendly ship to redirect. Oh, puedes, puedes pasarle daño. Fasma es tan cobarde, está en X-Wing, es en serio. Habilidad de Fasma, puedes redireccionar daño a otra nave. ¿Cuánto tengo? Te queda de la... de la Upsilon... Ya, ya estás en lata directamente, ya no tienes escudos. No, entonces me los... Pero... Los ah, creo que es a fuerzas, ¿eh? Entonces sería... Tiene que ser a la Upsilon a fuerzas. Ajá. Ok. Rayos. Vas tú, Richard. Espera, cancel, aguas, cancel, cancel. Vas tú. ¿Cancela? No, o sea, ¿puedes atacar? No te puedo atacar a ti, nomás puedo atacar a esa. A ver, ¿qué tal nos va? Uy, necesito a la máquina, wech. Literalmente eso es lo que le queda de vida. ¡Hala, wech! Queda uno. El crítico. Y ya no puedo realizar acciones... Tu acción es para reparar, ¿no? Sí, literalmente. Está chida Fasma, solo que no tiene muy buen ataque. Le faltan las mejoras. Estamos jugando sin mejoras. De ahí voy yo, ¿verdad? Sí. Epa. No, ibas tú, de hecho. No te fue tan mal a pesar del disparo, ¿eh? No fue mal, tira. Dale. ¡Ay! Por lo menos. Aparte de porque estaba muy lejos y aparte ganaba bonus. Sino porque normalmente yo defiendo con. Defiendo con uno. Por el meteoro y por la distancia. No sé. Target lock, sí. ¡Oh, sí! ¡Qué buena tirada! Bueno. ¡Whack! Sí, le tienes que pasar a fuerzas 1. Ah, man. O sea, hit, super hit or crit. Ah, le mandas el crítico a la Upsilon o te lo quedas tú. Me lo quedo. Dale hit. Estás igual que yo. La tuya. Fue una buena tirada. No, pero... Espera, falta. No. Falta yo, falta mi U-Wing, pero no puedo tocar a nadie. Ya. Ay, ay, ay. Dale, Richard, démosle velocidad porque no quieren. Pero siento que Alpha está diciendo que ahorita que hagan algún gameplay bien chido, se va a frenar la computadora. Recuerda, ahí por ahí muteame, Jorge, en esa sección. No me di cuenta. Sí. Bueno, en teoría no pasa nada. Porque eso da como los 2 minutos. Ah, ok. De no decir groserías. Y ya de ahí puedes decirlas. Va que va. Listo. Muy suicida. Ya a estas alturas estamos muy suicidas todos. Mañana le voy a echar coca al café. ¿Qué coca? Jorge sabe de eso. Chales, ya no sé a estas alturas qué vas a hacer.
3. Ah, vamos, a ver si no me sabe. Ahí empieza el Master Rob a hacer lo suyo. Usualmente Dan es el que más le pasa eso. Saludos a Dan. A Dan solo hay que ponerlo nervioso para que pierda. Seas cruel. Hola, Dan, saludos. Lo presiona, se pone nervioso y comete errores. Así una vez le gané. Vas tú, Richard, ya puedes voltearte. Ya. Van los movimientos. Ah, espérate. Y directo al asteroide. Te salvaste. Fue mucha suerte. Espérame, Richard. Voy yo. No me muevas. Do you want. No. Vamos a morir ahí. Sí. Moriremos todos. Realmente moriremos todos. ¿Tú atacas primero? No, creo que tú. Sí, tú atacas primero. Ingesu, ok. Te tengo que lograr derribar. Vas, Richard, cualquiera de tus naves. No está mal. Podrá ver la explosión. Uh-huh. ¡Ole, matador! Casi. Aquí hubo mucha suerte en esos movimientos. Bueno, y ni entiendo, se podrá mover. Tú decides. You cannot perform any actions except the action. Ah, okay, pues de hecho, pues me conviene. Pues sí, antes de morir, por lo menos hacerte algo. Veo la grande, ¿eh? Ah, sí, la veo. Sí. Vamos. Ah, entra directo. ¿Cuánto le queda a esa cosa? 3. Vas, Richard. Bueno. Espera, aguanta. ¿Quién va? No, voy yo. No, ¿quién está seleccionado? El Silencer. Va el Silencer. Vas tú. Pero escoge. Ajá. Porque presiento que Wecha iba a morir. Todavía tienes chance. Dale, ok. ¡Ay! Mira, ¡qué feo! ¿Quién va? Va tu Tai de allá arriba, pero pues no, creo que no. Ah, no, bueno, menos de que. No, si te hubieras rotado el eje, si hubieras podido atacar. Sí, no. Ni modo, skip. Espera, cancel. Cancel, aguanta. ¿Quién va? Voy yo, ¿no? Aquí está. Ajá, no. ¿Qué fue? Uno. Sí, ¿no? Nada más. Ah, suertudo, Richard. Y a ver, veamos si viene la jugada del juego. Quemo Target Lock. Va con todo, Ro. ¡Ah! Ya la derribé, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿No sí. queda uno? Ah, no, queda uno. Chales. ¿Pero qué pasó? ¿Se trabó? A ver, aguanta. ¿Se trabó? Otra vez no. Richard, deja de moverme. En efecto, el juego. Ah, no, ahí está. Por fin se. ¡Ay, ya me había asustado! Ganas 2 tokens de estrés. Y explotas. Y explotas. Nada mal. Vas tú, Richard. Si quieres ya terminar esto de una vez antes de que se congele la computadora. Ok. Y así es X-Wing. Puedes planear una jugada y decir,
va a pasar esto y al final termina pasando algo mucho mejor o normalmente mucho peor. Ay, debe haber. Siempre me confundo en este caso. Sí. A ver, Jorge, confírmame, es este, ¿verdad? Según yo, sí. Sí, es ese, ¿verdad? No me la jugaré con este. Vamos a ver qué ocurre. Anda. Listo, Richard. Muevo yo primero. ¡Au! Al menos no me hice daño con el asteroide. Paz, Richard. Focus y rotar tu arco o descartar tu acción. ¿Qué me conviene? Escoger un poquito rápido antes de que la compu se congele. Ok. Ah, buenísimo ese. Ese estuvo muy loco. Demasiado. Era May, podías haberlo skipeado. Next, dale next. Lo cual me pregunto, ¿qué hice con este? Obviamente hacer absolutamente nada. A menos... Ok... Moriremos todos, Richard. Nos vamos a matar. Me. En serio, me. En serio, súper chingón. Voy yo primero. Pues no puedo hacer nada. Vas tú, Richard. ¡Rayos! Se queda en rango 1. A ver qué tal pasa. Puro focus. Ah, no seas cruel. Ah, está completita. Entran dos, ok. Vas con la silencer. No te veo, ¿sí? No. No, nada. Skip. Aguanta. Ahí ya valió Phasma. Uy. No pusiste a canijo con esas tiradas. Y pues esta que pues de momento tampoco puedo hacer nada. Y pues ya el último movimiento vemos qué pasa. Te logro rodear, pero lo veo muy canijo. Ya. Tan tan. No, este, a ver si funciona. Uh-huh. Ah, que este está estresado. Movimiento natural. A ver qué ocurre. A buena hora me dices. ¿Qué? Ah, que salir del asteroide, sí, cierto. Entrar al asteroide y salir del asteroide involucra que puedas tener daño.
No hay daño. No se ha congelado la computadora. Perdónenme, chicos, ya tengo que formatear. En estos días formateo la computadora. Puedes darle skipear si quieres. Sabía que... El chiste... Este momento va a estar más chido. A ver, veamos qué ocurre. Estuvo bien. Se movió mejor que la anterior. Sí, de hecho ya por fin hizo algo, pero... Esquipeo. ¿Tú puedes atacar? Según yo no, porque están tocando bases, ¿no? No, pues es skip todo. De hecho nadie puede verse. Y pues último turno, pero a ver, porque si no vamos a seguirnos. Wow, no he sentido. No vi, juro que no vi. O sea, olvidé taparme los ojos, pero no puse atención qué fue lo que hiciste. Te lo juro que esta vez sí, no fue así. Moriremos todos. Vas, te muevo, Richard. Sí. Ah, ese movimiento estuvo chido. Dime que sí te veo, dime que sí te veo, dime que sí te veo. Sí. Ahí ya, ahí sí lo veo más. Casi. Casi. Pues va ataque, creo que no llego. No, no llego. Siguiente, Bastur. No me derribes, déjame por lo menos darte un llegue. Ah, una. Por lo menos. ¡Au! ¡Auch! Ah, sí, cierto, tengo la habilidad de mi piloto que me permite convertir. ¡Vas contra cuatro! Ya es. Oh. Yo todavía estoy vivo. Te queda uno de vida. No llego. Vamos a ver si lo logramos. Espérame, tantito. Ya sé que algo malo pase. Dale, Richard. Aquí ya no hay mucho que podamos hacer. Se puso mejor este que el gameplay perdido. Sí. Ya, Ru. Ok. No entiendo todavía bien cómo funciona este movimiento, no me culpen. Entonces. Veamos si era ese. Veamos si era ese. Ya, Richard, ya puedes voltearte. No. No era ese movimiento. No era ese. No era ese lado. Ok, hay un chance todavía. Sí. De poderte derribar. No. Literalmente, qué bueno que puse Target Lock. Oh, puse Target Lock. Uy. Richard, es todo o nada. Tienes que salvar los dos. ¡Qué, ¡Qué suertudo! Papel de baño, Master Richard. Papel de baño. Y ahí murió Wedge. Tengo un presentimiento que ahí murió Wedge. Todavía te puedes salvar. ¡Ah!
Esta es la partida de los pilotos muertos. Así la vamos a poner de gameplay. La partida de los pilotos muertos. Pues sí, no puedo atacarte, ¿no? No, no puedo. No. Ahí va el último movimiento. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Yo me muevo primero? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, pues a ver qué sale. Mátame, mátame. ¿Ya? Ya voy. No sé si eso era lo que quería. Ah, eso no estuvo tan mal. Venga, ya por lo menos tengo dos que te pueden pegar. Espera, 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 espera. Ah, no, vas tú. Sí, no, sí, sí. No, debería ir yo, ¿por qué no me deja? Ahí está, quién sabe qué pasó. Vamos, ya muérete. Ya, por fin. Estuvo muy buena. Muy buena. Sustituyó el episodio perdido. Sí, por mucho. Richard, muy buena partida, la verdad. Sí, se puso chida. Necesito practicar más. Y pues bueno, vamos a dejar el link para que descarguen este juego. La verdad, vieron que se pone muy bueno. Pueden buscar gameplays y más de las reglas a profundidad. Pero si lo ponen en el modo contra la máquina, es muy fácil de jugarlo. Pues no sé, algo más que quieran decirle a la audiencia antes de que mi compu se congele. No, gracias por vernos. Dejen sus comentarios o de qué otros juegos quieren que juguemos. Ya veremos cómo descargarlos y jugar. Ya que arregle Alpha. Por Minecraft, para que Robert juegue Minecraft. Ah, al fin. Convénzanme en los comentarios. Es ingeniero y no conoce la redstone, imagínense. Sí. Pues bueno, de nuestra parte eso es todo. Así que hasta la próxima. This is the way. This is the way. This is the way.